Los que estaban en la zona éramos cuatro coches. Yo, Collins, Pío Pío y Jack O'Connor. ¿Cómo? Hemos querido cubrir a nuestros dos compañeros. La policía en ningún momento los ha mencionado ni nada, así que es lo que queríamos. Vamos a ver. No puede ser, tío. No puede ser esto. No puede ser. O sea, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar como que la LSPD que se ha quedado ahí el asunto, ¿vale? 10-4. Para la LSPD ha pasado esto, pero para nosotros yo os voy a poner, digamos, un expediente y ya está, ¿vale? Bienvenidos al resumen diario del Arco de Infames RP, parte 12. Nada más empezar el día viernes, Armando, depositando toda su confianza en Ford, en la comisaría del norte, este ascendió a sargento al antes ya mencionado. Más tarde, en otra junta entre Armando y unos cuantos agentes de la malla del LSSD, Armando, por el problema entre Norbit y Collins, degradó a cadete y les abrió un expediente a todos los involucrados. Más tarde, Miller tendría una plática con el Navajas, en la que básicamente estos hablarían y se llegaría a un acuerdo en el que el Navajas le iba a proporcionar información a Armando a cambio de protección para toda su familia. ¿Y esto qué coño es? Pues una ganzúa mejorada, primo. ¿Y esto? Como nunca había visto esto. Ah, ¿a que ahora te interesa tener información? Sí, sí, la verdad que sí. Claro, yo ya te digo que yo te puedo hacer el trabajo más fácil. A ver, dime, coméntame, ¿dónde puedo obtener este tipo de ganzúas? Conozco a un tío que me lo ha ofrecido. ¿Cómo se llama? A ver. Ahí ya estás acelerando mucho, ¿eh? A ver, yo tendré esto para el futuro, lo tendré en cuenta. Así me gusta, pero tanto para mí como para mis hermanos, ¿eh? Yo esto lo hago por todos. Sí, sí, pero... Vale. Escúchame, hay un chico que anda mucho por el bar este, que no sé pronunciar... ¿El de Jack? Ese. Y el chico ese, pues me lo ha ofrecido. Al parecer se llama Dylan. Bueno, sigue. Nada, eso, que el tío debe tener mucha información, ¿eh? Porque yo... ¿Cómo se dice? Se desplazan en moto, dices. Sí. Pero ya te digo, yo te puedo hacer el trabajo mucho más fácil, ¿eh? Te lo recalco. Pues yo me muevo mucho, tengo muchos amigos. Bueno, próxima y vez que... Te digo yo que poca gente sabe de eso, ¿eh? De lo que te acabo de enseñar. ¿Me la puedo quedar? Sí. No, es que te lo he preguntado, pero me la voy a quedar igualmente. Vale, pues continúa así y en cuanto tengas algo me avisas. Te vienes por la comisaría, ¿vale? Perfecto. Y en algún caso algún día necesitas algo, preguntas por Miller, ¿vale? Efectivamente, porque es lo que se me pidió. Le estaba apuntando yo, para tenerlo controladito, ¿lo entiendes? Que os voy a hacer algo, con las manos atadas. No, por eso mismo. Parecéis mariquitas, con el taser, apuntándome. ¿Quiere probarlo? ¿El qué? El taser. Lo he probado muchas veces. Sí, ¿quiere probarlo otra vez? Hazlo, a ver qué ocurre. ¿Quiere probarlo otra vez, seguro? Igual es tu último día. Igual no. Igual no. Igual sí. Oh. Así que baja los humos, listillo. Relájate un poquito, ¿vale? Aquí las reglas del juego las pongo yo. Sí, claro que sí, campeón. No sé con quién has estado tratando hasta ahora, pero las cosas no van así, ¿lo entiendes? ¿Ah, no? No. Mañana me lo dirás. Mañana Mira, cuando me lo dirás. Cuando dejes de hacer el maricón en el norte y bajes al sur, esa mascarita que llevas, tan bonita, lo mismo te la parto por en medio de un tiro. ¿Qué te parece eso? ¿Te parece bien? Después de una reunión entre Collins y Norbit en la que se puso en contexto a Kovac y a Howard sobre el caso de Jacob Anderson, la tarde del día viernes el sargento Kovac acompañado de Howard capturaron y alojaron en la comisaría del norte a Jacob, quien más tarde los terminaría amenazando de muerte delante de la LSSD. Tiempo después, estos dos se reunieron con las dos psicólogas de los EMS y tuvieron una charla en la que básicamente nos informaron lo siguiente. Antes de ponerles el clip, quiero hacer una pequeña pausa para mencionarles que más adelante explicaré más a detalle quién es el psicópata Jacob Anderson. Bueno, no sé si tienes información de cómo llegó Jacob al hospital, pero un tal Robert, oficial de aquí. Capitán Robert, sí. Lo arrestó y supuestamente, bueno, lo que le dijeron bueno, creo que lo que le explicaron a Alvin de que supuestamente pues él había robado un auto y decidieron traerlo a... No sé si estuvo en comisaría. La verdad es que no sé, o que estaba estando como loco, o no sé qué pasó, y luego lo trajeron al hospital y decidieron esposarlo en la camilla. Lo poco que le sacó es que, pues, supuestamente escuchaba voces,
que se encontraba en el mundo de la ilegalidad. También fumaba marihuana, o sea, consume todo tipo de consume de, sustancias de drogas. Pacientes. Claro, sí. Uh-huh. Creo que para alguien en su estado mental no es muy conveniente abusar de las sustancias de estupefacientes tampoco. No, tiene 50 años, supuestamente alega de que había matado a toda su familia. También amenazó a, en el reporte que yo leí, también amenazó a Alvin diciéndole que, pues, que también iba a terminar ahí como su familia. Después de realizar varios operativos y patrullajes en la ciudad de Los Santos, el sargento Kovach junto a Howard y Atenea planificaron lo que será un operativo para atrapar a unos cuantos traficantes de corales. Y pues cabe mencionar que en el lugar donde suelen vender estos corales, los agentes del LSPD tienen pensado cerrar todas las vías de huidas y utilizar unidades cebra de ser necesario. Normalmente cuando esto está despejado no viene casi nadie. Tal vez podríamos montar un evento falso. Donde haya mucha gente. Normalmente cuando hay mucha gente pasa más desapercibido que se vendan corales. Porque entre la gente, la multitud y tal, se confunde. No suena mal. La última vez que vine con una persona a este lugar, la actividad sospechosa que veo normalmente es que vienen un sultán rosa o rojo junto con un Tesla blanco, fue la última vez. Vienen a altas velocidades. ¿Ve el puente? Sí, sí. De allá. Se colocan en la parte derecha, no se caerán y se van a 200 kilómetros por hora. Si lo que formamos es lo siguiente, ¿de acuerdo? Un agente o dos agentes de incógnito en esta zona, ¿de acuerdo? Escondidos, para que no se les vea cuando vayan a llegar, ¿de acuerdo? Por esta zona, ¿de acuerdo? Que estén, por ejemplo, aquí. Que tengan... O aquí, claro. Que no necesariamente tengan visión, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, en la parte de la entrada del puente, en esta zona, que esté vigilando la entrada, al pie, quizás más escondido, bien. Cuando estas personas entren, los dos patrullas... efectúan un bloqueo a la entrada del pier, consiguen dos patrullas, puestos en forma de V, en forma de cono, para que quede encerrada la persona que esté dentro. Entonces los indicativos proceden a identificarlo y si en caso de que se dé la fuga, tiene el bloqueo aquí con los dos, con las dos unidades Z que imposibilitarán su paso. Continuando con las labores del LSPD, el día viernes el capitán Robert, probando los nuevos patrullas en la ciudad, realizó un par de operativos que en esta ocasión, si bien es cierto, los patrullas aumentaron su velocidad, la tasa de criminalidad sigue siendo la misma. ¿El por qué? Pues básicamente por cosas como esta. ¡Oh, joder! ¡Me cago en la puta! Parece que se ha desmayado el sujeto. Después de Horacio y Gustavo ser arrestados por exceso de velocidad, estos en la comisaría del norte, de la mano de Armando y Conway, estos se enteraron sobre el tráfico de corales y sobre una ganzúa especial que puede abrir cualquier cerradura. Dicha ganzúa sería la que pudieron ver en la primera noticia. Y antes de finalizar, cabe mencionar que a Gustavo el día de ayer lo pudimos ver un poco más delgado, esto debido al balón gástrico, mientras que a Horacio sí lo pudimos ver un poco más gordo, pero esto más que nada depende del proceso que esté llevando el sujeto a comparación de Gustavo. ¿Pero a qué velocidad ibas para que te persigan cuatro coches de policía? Pues con lo que da este coche, mire si no va más. Espérate, hay un helicóptero, creo. ¿Pero tú quién eres? ¿Bin Laden o Horacio? Yo qué sé, pero voy a 100 por hora, no va más. ¡Hala! Bloquea. Después de tener una conversación con Daphne en el hospital de la ciudad, Ferro Bandeira, la tarde del sábado, se juntó con su cartel para hablar sobre un inconveniente entre Ramón, Corripio, Ambrosio y Brian, siendo este último amigo de un miembro del cartel y persona a iniciar una futura guerra entre los antes ya mencionados. Antes de ponerles el clip de Rich, cabe mencionar que la conversación entre Daphne y Ferro no fue más que para proporcionarle el número y avisarle de que hay un psicópata en la ciudad que la anda acosando. Yo estaba con el Héctor tranquilo mirando coche. Nos empezaron a insultar, me amenazó el Ramón ese de que me iba a pegar con un bate, que me iba a apuñalar. Bueno, pasé de él. Me le crucé en el mecánico. ¿Pero eso qué es? ¿Que se está chivando al profesor? Ahora vengo para acá, le veo aquí en la fiesta y le estaba diciendo al Iván que yo me iba a ir de la fiesta porque no le quería ver la cara para evitar problemas. Esto bueno, parece, gente, esto es una disputa de segundo de la ESO, gente. Segundo de la ESO. Porque el de segundo B se pelearon en actividades. Yo a ese tío le voy a pegar una puñalada a la tráquea o donde sea. Wow. Escúchame algo, Rubio. Los problemas de hombres se resuelven como hombres, tú y el men. ¿Qué quieres que hagamos, pues, huevón? Pues si te queda una puñalada, hace la voz. Y si quiere uno para uno, párate en la cancha como un varón. Ah,
Bueno, yo pensaba que aquí éramos coleguitas. Claro, todos. Somos coleguitas, pero no vamos ahí todos contra un mampo. A ver, amigo, escuchamos una cosa. Pues. No, pero si que queréis ir contra otro. Escuchamos una cosa. Si quieres, yo voy y me decís dónde está y voy a apuñarlo. Pero es que hay una cosa, hay un momento donde hay que enfrentar los problemas uno mismo. Y es un bobo cagado. Te vas a culillar por ese, no jodas. Claro, amigo, nosotros te podemos hacer la vuelta, te podemos estar pendiente de por ahí si otro man se mete, pero usted mismo agarra, lo apuñala y se abre el parche y listo. Después de la plática con Brian, los señores Fresita, Cabo, Cruz y Brian realizaron varios robos a licorerías con bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Pero aquí cabe mencionar que muchos de estos terminaron a medias, ya que en todas las huidas el LCPD terminaría agarrando como mínimo a uno de los delincuentes. Full derecha, pegate. Ponte la máscara, huevón. Entrad al túnel. Cierren. Me lanzaron un par de plomo, los hijos de puta. El día del señor Armando Miller estuvo un tanto movido, y es que este, nada más empezar el sábado, estuvo realizando varias pruebas y saltos en helicóptero junto a la malla, además de que participó en varios operativos y realizó unas cuantas oposiciones y junto a estas la incorporación de más sheriffs al cuerpo. Vamos a ver, ahora mismo... No... El resfriado. Ay. Le ha pegado el resfriado. Saca el helicóptero. Cógelo. Ay, Dios mío, no me he dado cuenta. Joder, mira, qué mareo. Cogerlo, chicos, nos lo llevamos en el helicóptero. Informo. Continuando con uno de los mejores roles que hay actualmente en el servidor, los cadetes Collins y Norbit, la tarde y noche de los días viernes y sábado, en una investigación realizada a Jacob Anderson, consiguieron mucha información sobre el antes ya mencionado. Y es que el pasado de Jacob fue un poco difícil, ya que el sujeto creció con problemas psicológicos que lo fue alimentando con distintas drogas, motivo por el cual Jacob pasó unos cuantos meses con tratamiento en el hospital, bajo las órdenes de Alvin, un psicólogo del establecimiento. Más tarde, cuando el sujeto fue dado de alta, consiguió un trabajo en los taxistas, labor con la cual a lo largo de estos meses ha estado amenazando y acosando a varios ciudadanos. ¿El por qué? Pues según Jacob, él realiza todo esto por el maltrato que le dieron durante el tratamiento. Dejando de lado el pasado de Jacob, este sujeto la noche del sábado fue condenado a federal, para tiempo después salir a libertad. Y es que aquí hago una pausa para mencionar varias cosas de vital importancia. Cosas como que Jacob de momento no puede ser condenado perpetua por todos los casos y pruebas de sangre que se encontraron en el motel, ya que tienen que ser investigados a profundidad para dictaminar a ciencia cierta de que Jacob fue el asesino de esas muertes. Recordemos que Jacob suele pasar mucho tiempo en dicho motel. Es decir, de momento todos los cargos que se le han otorgado a Jacob no han sido más que casos leves que cualquier ciudadano puede cometer en su día a día. Otra cosa por mencionar es que para dar fin a la historia de Jacob, la LCPD y la LSSD esperan tener una reunión con Alvin, su ex psicólogo, para saber más sobre los problemas mentales de Jacob, ya que los departamentos se encuentran bajo presión por parte del FBI, el cual tiene intenciones de adueñarse del caso. Yo y Collins es cosa mía, es cosa mía. O hay aquí unos informes completamente que yo simplemente con mandárselos a un juez, después, simplemente después de todo el alboroto mencionado en estos días, simplemente es mandarlo y ¡pum! Anderson se va a una habitación blanca con una camisa. ¿Por qué? Porque escucha voces que dicen que haga cosas malas. No quiere hablar nunca de su infancia y posiblemente tenga algún tipo de trauma infantil, ya que dice que su familia es una mierda. Dice, pues digamos que tiene algún tema mental que hace que los ha matado, o por lo menos eso es lo que cuenta el paciente Anderson. Algo traumático le ha pasado a los 13 años. ¿Me equivoco, Anderson? Sigue. ¿Cuántos años tenías?
¿Cuántos años tenía cuando? Ahora mismo tiene 60... 65. 65. Ya son desde los 30 bastante tiempo escuchando voces, ¿verdad? ¿Qué te dicen esas voces, Anderson? Ahora mismo que te maten y te calles la puta boca. Parece que las verdades a veces pican, ¿verdad? Pican. Podríamos decir que hace unos 10 años que te metiste en todo esto, ¿no? Hacer cosas ilegales. Sí que... ¿Y eres feliz haciendo esto? Sigue. ¿Qué quieres que siga? Leyendo. No te voy a responder. Ninguna pregunta. No, yo solamente te estoy diciendo que todo lo que hay aquí ahora mismo está aprobado clínicamente. Solamente hace falta que nosotros redactemos otro informe colaborando. Que no eres estable para estar circulando por las calles y ¡pum! Llegan aquí un agente, escúchame, mírame a la cara. ¿Y final de la partida? Sería tan fácil que aparecieran aquí un par de hombres en bata blanca con sus amigas las pastillas y sus amigas las jeringuillas. Y pumba, vaya, se acabó el tablero, porque Anderson ha quedado fuera de la partida.